¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es domingo 6 de marzo. Domingo 6 de marzo, leyendo las noticias, tratando de buscarle la vuelta a lo que está ocurriendo en Venezuela. Hace algún tiempo, algunos días, la semana pasada, comenzó la guerra ya en Ucrania, o el conflicto armado, como lo dicen algunos los medios oficiales, el conflicto militar, que no es más que la invasión, que la guerra, y pensábamos que eso podía durar poco, aunque uno nunca sabe, las guerras siempre uno sabe cuándo comienzan, pero nunca cuándo terminan, y tampoco sabe, sería pura especulación los resultados que esto iban a arrojar. Y de hecho todavía no sabemos, lo que sí sabemos es que hay muchos muertos y esto. Y también sabemos lo que se dijo hace un tiempo, al momento de comenzar esto, que pareciera que con esa guerra se le perdió el respeto y el miedo a Putin. Zelensky, el presidente ucraniano, se le paró y bueno, y empezó su desafío a no aceptar las condiciones de Putin para que cesara la guerra, que era la desnazificación, algo que está empleando Putin para referirse al gobierno ucraniano, la desmilitarización, también el reconocimiento de Crimea. Si se reconoce eso, no habría ningún problema, mejor dicho, la guerra cesaría. Eso de acuerdo a los últimos reportes que tenemos. Ahora, ¿cómo queda Venezuela en todo esto? Empezó la cuestión allá. Nosotros pensábamos que eso podía, bueno, de alguna manera, repercutir lo que pasara allá acá. De hecho, yo pienso y sigo pensando que sí. Especulábamos un poco en aquella oportunidad que pudiera repercutir para bien en el sentido de que Estados Unidos pudiera reforzar su vigilancia por esta zona, esta parte del hemisferio. Pero ahora nos llama mucho la atención esta visita que tuvo a Venezuela ayer, antes de ayer, de unos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos para conversar con el gobierno de Nicolás Maduro, no de Juan Guaidó, es que Juan Guaidó no tiene gobierno, eso es algo ficticio, eso es algo, bueno, irreal en la imaginación. Bueno, conversó con quien tenía que conversar esa gente, ahora nadie sabe para qué conversó o sobre qué conversó o sobre qué conversaron, dicen algunos medios extranjeros que no llegaron a ningún acuerdo esa delegación americana. Luego de la conversación, se especula que era por el conflicto de Rusia para tratar de comprarle el petróleo a Venezuela, esa que no le puede suministrar Rusia. Otros, imagínense ustedes, llegan a decirle que vinieron a decirle a Maduro que se mantuvieran al margen y no le siga apoyando, prestando apoyo a Vladimir Putin. Todo lo que se dice aquí es pura especulación. La parte económica en Venezuela, la semana pasada o comienzo de semana, un aumento del sueldo, si se puede llamar sueldo, pues eso sobre todo es para los funcionarios públicos, porque las empresas privadas tienen mucho más alto el sueldo para sus trabajadores. Bueno, algo así como $1 diario, ¿no? Logró ese aumento. Estaba leyendo por allí algunas informaciones que Haití, producir petróleo ni nada, tiene el sueldo mínimo en $140, que son 30. Bueno, el punto es que aquí estamos como desconcertados. En Venezuela estamos como dando vuelta en la imaginación, es como un sub y baja. Estaba leyendo con un tuit, un comentario de Luis Vicente León, que de verdad que no es que me llamó la atención, sino que me identifiqué con con esa apreciación, que parece que ahí unos sondeos de opinión que dicen que el deseo que tiene el venezolano de que las cosas, de cambiar este gobierno, es el 70%. Pienso, si es así, pienso que todavía está muy alto, ¿no? La popularidad o la aceptación del gobierno, para no llamarlo popularidad. Y por otra parte, a otra pregunta dice Luis Vicente León, pero la esperanza que tiene el pueblo, que tiene la gente, para que eso se materialice, es decir, sustituir el gobierno, es del 20%.
yo creo que también un poquito alto. Yo creo que hay menos esperanza, ¿no? Ahora, todo esto que viene ocurriendo en el mundo, esta visita de la delegación estadounidense acá en Venezuela, enrarece aún más, complica aún más la expectativa que uno pueda tener de lo que pueda ocurrir acá. Algunos dicen que es por el lobby que ha venido haciendo estos gobernadores que se reunieron con Story, el embajador de Venezuela, de Estados Unidos para Venezuela, pero que despacha desde Colombia, que el lobby que estaban haciendo, que por eso vino, no lo sé, no, debe ser algo. Y entonces uno empieza a decir, bueno, ya dejen la cómica, ¿no? Los Estados Unidos que ofreciendo una recompensa por la cabeza de ciertos funcionarios, empezando por Nicolás Maduro, la cabeza yo, por la detención, pues, de Nicolás Maduro y algunos funcionarios, siguen ofreciendo una recompensa. Quiten eso de una vez, dejen la farsa, ¿no? Porque, ¿cómo? O sea, ¿qué negociación pueden venir a hacer con alguien que es solicitado de acuerdo, que creo que es más bien una, no sé, una campaña de mantener a la gente en expectante? Pudiera tener algo que ver también sobre la detención o la liberación de Alexa. Mira, aquí se especula tanto que uno no sabe qué puede ocurrir en las próximas semanas. La política es algo tan cambiante que hoy podemos estar desanimados, podemos pensar, oye, las cosas pueden cambiar, pero mañana a lo mejor sucede algo, que, oye, nos hace ver las cosas borrosas. En este momento les confieso que yo veo las cosas borrosas. No sé qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que así está la gran mayoría de los venezolanos, que de repente nos preocupamos por saber cómo está la situación en el país y en el mundo, y las esperanzas, o trabajando para que estas cosas cambien, ¿no? Porque ya hay muchos venezolanos y muchos ciudadanos que no le importa, ni saben lo que está ocurriendo, ni saben qué cipote está pasando en Ucrania, ni saben ni le importa para qué vinieron, o si vinieron o no esta gente de Estados Unidos para reunirse con el gobierno de Maduro. Y ya Guaidó para ellos no es, hay muchos que ya eso no, ya la situación política se está ocupando de la situación económica, ¿no? Están viendo de qué, dónde trabaja aquí, qué vueltica hace por acá, qué trabajito le pueda salir para ganarse el día a día. Esa es la situación de Venezuela, y mientras esto esté así, caramba, estamos estancados. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes en la tarde de hoy, domingo 6 de marzo. Apretado abrazo para todos ustedes.